Dragones, fuego y hielo. En épocas pasadas, los dragones y sus cristales de poder llegaron a esta tierra salvaje a través del portal del mundo de los dragones. Los cristales trajeron fuerza y sabiduría, especialmente el grandioso Auratón, un cristal con poderes tan extraordinarios que solo podía ser controlado por el rey dragón. A pesar de que los dragones solo buscaban la paz, sus aliados humanos buscaban la guerra. Los reinos de Norwagen y Draigar hicieron mal uso del conocimiento de los dragones y comenzaron las batallas. Con el fin de terminar las guerras, el rey dragón nombró al mago Senoth embajador de los dragones ante los dos reinos. Le dio los poderes de los dragones y la inmortalidad. Durante un tiempo, Senoth y el rey dragón forzaron la paz sobre las tierras, pero la paz impuesta nunca dura. Entonces, sucedió la gran traición. Las fuerzas del mal se levantaron y la reina dragón fue asesinada. En su angustia, el rey dragón y sus seguidores regresaron al mundo de los dragones, cerrando el portal. Y el gran Auratón, receptáculo del conocimiento de los dragones y único cristal cuyos poderes podían abrir el portal, se fue con ellos. Tenía este aspecto, aunque nadie le ha visto desde hace 1000 años. Pero aún tenemos dragones, padre. ¿Qué? Ah, sí. Targon era un viejo amigo de la familia. Por eso se quedó. ¿Estás listo? Siempre me dices que no debo dejar que mi oponente me distraiga. Tienes razón, muchacho. Ayúdame. ¿Qué otra cosa te digo siempre? Que no te fíes de nadie. Excepto de los dragones. ¿Y cuántos dragones nos quedan? Targon es el único que nos queda a los Norwagen. La leyenda dice que regresarían cuando terminara la guerra, pero yo lo dudo. No regresarán mientras los Draigar los sigan cazando. ¡Apestosos Draigar! ¡Ya! Me gusta tu actitud, dijo, pero golpea sin estar preparado. Concéntrate, piensa. Eres demasiado impulsivo. Pero aparte de eso, ha sido un ejercicio excelente. En mi opinión, ya estás listo. ¿Para qué? ¡Oh, Senoth! Gracias por venir. Tengo una sorpresa para ti, hijo mío. Estamos en armonía. Siente la sabiduría de tus ancestros. La siento, padre. Cuando estés lista, puedes atacar. Tus habilidades han mejorado. ¡Ya! Tengo un buen maestro. ¿Aurora? ¡No vale! ¡Eso es trampa! Así es la batalla, Kira. Los Norwagen no respetan las reglas. Supusiste que habíamos terminado, y no era así. Piensas demasiado, y a veces un soldado solo debe actuar. No creas que te voy a perdonar, Aurora, aunque seas el último dragón que nos queda. Oh, deberías hacerlo. Alguien tiene que enfrentarse a esos Norwagen cazadores de dragones. ¿No es así, Senoth? Ah, por supuesto.
He venido tal y como solicitasteis, rey Sidari. Aunque a veces me pregunto si debería dejar mi puesto como embajador de los dragones, considerando que están desapareciendo. Parece que a Aurora no le gusta la idea, Xenoth. Cuánto me halaga saberlo. Creo que le reserváis una sorpresa a vuestra hija. Sí, en efecto. ¿De verdad? Padre, ¿no será mi primer vuelo en dragón? Bueno, yo diría que no. Creo recordar que ahora estás enfadada con Aurora, ¿no es así? ¿Con Aurora? ¡Qué va! Somos muy amigas, díselo, Aurora. Bueno, ¿qué os parece, Xenoth? Oh, por todos los dragones, ¿ya estáis sudando? Como siempre, Majestad, encuentro este lugar demasiado cálido comparado con mi palacio de hielo. En cuanto a vuestra hija, creo que está preparada. Entonces, dadle vuestra bendición. Por los poderes que me han otorgado los dragones, que las dos vuelen como una sola. ¿Puedo irme ya? ¿Puedo? Sí, puedes irte, pero ten cuidado. ¡En marcha, Aurora! ¡A volar! ¿Habíais visto a Aurora aceptar a un jinete de tan buen grado, Xenoth? ¡Xenoth! Chico ha nacido para ese dragón. ¡Ya! ¡Yuhu! ¿Eh? ¿Ah? ¡Soldados! ¡Seguidme! ¡Targon! ¡No! ¡Da la vuelta! ¡He dicho que des la vuelta! Tiene que ser obra de ese Draigar de Sidari.
eres, Norwagen. ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Norwagen! Draigar, sabía que estaban detrás de esto. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Guerreros! Vaya, ha vuelto a empezar. Estás preocupado, hijo. Sí, ¿cómo lo sabes? El viento me dice cómo estás. Siempre lo ha hecho. A veces me pregunto si él influye en ti o tú influyes en él. Eso es absurdo. Seguro que sí, y sin embargo, el viento está enfadado, lo mismo que tú. ¿Y por qué no iba a estarlo? Padre, el último enfrentamiento con los Draigar ya dura 8 años, la mitad de mi vida. ¿Qué son 8 años cuando el conjunto de la guerra ya dura 1000? Cuando tengas mi edad... Cuando tenga tu edad, querré paz. Y que el cielo de este reino vuelva a estar repleto de dragones. La leyenda dice que regresarán cuando acabe la guerra. Oh, ojalá fuera así. Esta guerra ha secado nuestra tierra, nuestra energía. Pero después de la batalla de mañana... Seguiremos estando como siempre. Déjame terminar esto esta noche. ¿Qué? Deja que me lleve a Targon. Volaremos sin descanso hasta el mismísimo castillo de los Draigar. Capturaré a la princesa y me marcharé antes de que esos Draigar se den cuenta. Con ella en nuestro poder, tendrán que rendirse bajo nuestras condiciones. ¿Qué? La princesa es una guerrera respetada, hijo. Es una chica. Puedo hacerlo. ¡No! Las guerras las ganan los ejércitos, no los individuos. Además, te necesitamos en la batalla de mañana. No. Esto va a terminar esta noche. Lo digo en serio, padre. Ya han caído demasiados soldados de Draigar en esta guerra. ¡Es hora de que acabe! ¿Sacrificándote a ti? No, ni hablar del asunto. ¡No sería un sacrificio! ¿Cómo haces eso? Perdona. Sabes que no puedo controlarlo. Pero esto sí que puedo. Lanza un desafío. El príncipe de Norwagen contra mí. Frente a frente. Para acabar con la guerra de una vez. El riesgo es demasiado alto. Puedo asumirlo, padre. Solo es un alborotador. Un Norwagen. Y yo soy el mejor guerrero que tienes. Me lo dices siempre. Y podrás demostrarlo mañana, en la batalla, con soldados a tu lado. Eso espero de ti. ¿Qué quieres? ¿Es que deseas tener otros 1000 años de guerra? Lo he intentado, Aurora, y ni he mencionado la leyenda. Pero sé que deseas que regrese tu raza tanto como yo. Es la única forma. El joven Norwagen y yo tenemos que enfrentarnos. ¡Puedo sentirlo! Así que si mi padre no lanza el desafío... ¡Yo misma desafiaré al príncipe! ¡Adelante, Aurora! ¡Vuela!
sabes. Veloz y sin descanso. Está ocurriendo algo. Algo trascendental. Mi cristal adivino. Ah. Ah. Vaya. Esto es interesante. Los dos príncipes. ¡Tú, Draigar! ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a desafiarte a un combate, cara a cara. Tenía mis propios planes, pero acepto. ¡Adelante, Targon! ¡Aurora, ataca! Parece que estamos solos en esto. ¿Seguimos en tierra? Tú primero. ¿El ganador se queda con todo? No puedo hablar por mi padre, pero me parece bien. Buen movimiento, pero deberías haberme rematado. No habría sido justo. Como quieras. No sería justo, como has dicho. Ah. Avísame cuando quieras seguir. ¿Dónde está el príncipe Death? Mi señor, el centinela le vio salir con Targon antes del anochecer. ¡Allá él! ¡Se perderá nuestro gran triunfo, soldados! ¡Sí!
¡Que la sabiduría de los antepasados guíe nuestras armas y que los Norwagen caigan ante ellas! ¡En marcha! ¡Adelante, soldados! ¡Por las riquezas de la victoria! Resulta muy familiar. Sí, a mí también. Aquí nos conocimos tú y yo. Hace 8 años. Yo me acuerdo de una bola de fuego en el cielo. Sí, siempre me he preguntado a dónde iría. Ya veo que también marcó tu cara. ¿Y has notado alguna cosa más? ¿Cómo qué? Alguna cosa extraña. Algo que nadie es capaz de explicar. ¿Algo como esto? ¿O como esto? ¡Parece, soldados! Mi hijo estaba tan ansioso por combatir que ha empezado sin nosotros. La princesa Kira ha venido para ayudarnos. No debemos defraudarla. ¿Que ahora los Draigar contratáis a mercenarios? ¡Te aseguro que no están con nosotros! ¡Mira! Ah!
Está claro que no son amiguitos tuyos. ¡A prisa! ¡Venid si queréis salvar a vuestros padres! Tenemos que regresar ahora. Mi dragón, mi padre. Estarán perdidos si no vienes conmigo. ¿Qué eran esas criaturas? Borgons, sirvientes de un dragón perverso. Montan a los Nogas, dragones del pantano. Han apresado a mi padre. Tienes que ir tras ellos. Tenéis que hacer algo mucho más importante. ¿Qué es más importante que rescatar a mi padre? Ya lo veréis. Yo vivo aquí, en las montañas del dragón. ¿Tú has construido esto? Claro, te recuerdo que es un mago. Dominar el hielo es uno de mis mayores poderes, un regalo de la reina dragón. Todos los dragones tienen poderes guardados en los cristales que llevan al cuello. En el lugar donde os encontré se reunían los dragones y los humanos. Allí decidieron cómo debían usar esos poderes. Cada cristal tiene su propio poder. Este cristal de dragón, por ejemplo, me permite leer en la mente de otro. No tardarías mucho en leer la suya. Si es un cristal de dragón, ¿cómo es que lo tienes tú? Muchos dragones me confiaron sus cristales cuando dejaron este mundo. Y como embajador de los dragones, tengo derecho a usarlos. Interesante. Ya veo que estás preocupado por tu padre, Targon. Sí, es lógico. Y ahora podemos... E ibas a secuestrar a la princesa Kira para forzar el fin de la guerra. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué, lombriz? Porque tu mayor deseo es que termine la guerra y que regresen los dragones. Ah... Estamos perdiendo el tiempo. Lo que necesito es un cristal que me ayude a rescatar a mi padre. Existe ese cristal. El Auratón. ¿El Auratón? ¿El de la leyenda? Sus poderes son inmensos. Pero ahora mismo lo tiene el perverso. ¿El perverso? ¿Y dices que él era la gigantesca bola de fuego que nos derribó del cielo cuando éramos niños? Cuando llegué a su lado ya había desaparecido. Desde entonces le estoy buscando. ¿Y supones que está detrás del ataque? No lo supongo, lo sé. Conozco bien sus tácticas. ¿Pero de dónde ha venido? ¿Y por qué? Debió de utilizar el Auratón para abrir el portal del mundo de los dragones.
pero resultó herido en el proceso. Ha estado escondido desde entonces, intentando curarse antes de que le encontrara. Suena como si tuvieseis algo pendiente. Lo tenemos. Targon está herido. Esos seres han capturado a los dos reyes. Tranquila, Aurora. Este ungüento te ayudará a sanar. Sigo sin entender por qué no vienes con nosotros. Como el perverso sabe que mi fuerza es el hielo, se ha refugiado en una caverna de fuego. Contra eso y contra el Auratón, no puedo enfrentarme. ¿Y nosotros sí? Vosotros sois los mejores guerreros de vuestros reinos. Por lo visto, mi padre no piensa lo mismo. Ni el mío. Entonces adelante, demostrad quiénes sois. No sé, he peleado contra muchos Draigar, pero nunca he peleado junto a uno de ellos. Prefiero hacerlo solo. ¿Temes que te supere? Escucha, listilla. Guardad eso para el dragón, por favor. Y llevaos esto. ¿Qué es? ¿Habéis visto lo que le pasa a un recipiente lleno de agua en la nieve? Sí. Se congela y explota. Exacto. He extraído esa cualidad explosiva del hielo y he rellenado estos arpones con ella. ¿En serio? ¡Bollo! Chicos. Mi cristal adivino indica que esa cueva es el camino de entrada. Tendréis que pasar a través de los guardias Borgans. Muy bien. Andando. Recordad, no intentéis derrotar al dragón. Solo coged el Auratón y salid.
Esto me da muy mala espina. Están empezando a gotear. Convendría estar lejos cuando se derritan. Toma, tú llamas su atención. Yo cogeré el auratón. ¡Eh! ¿Por qué das tú las órdenes? Ah, de acuerdo. Por cierto, ¿dónde está? ¡Creo que he llamado su atención! Juzgar por la temperatura que hace, puedo imaginarlo. Ah, ¿sí? ¿Y qué más te dice tu legendaria sabiduría, Draigar? Que he sido todavía más estúpido que tú. ¿Podemos oírte? ¡Por supuesto! Los humanos no son los únicos que pueden comunicarse. Pero Xenoth nunca dijo nada sobre... ¡Xenoth! Las palabras de ese mago no encierran más que traición y engaño. Por eso os ha enviado a vosotros, en vez de a sus Borgans. ¿Sus Borgans? Nos dijo que eran tuyos. Pronto comprobaréis a quién rinden lealtad. ¡Pero ellos tienen a mi padre! ¡Y al mío! ¡Por eso hemos venido a por el auratón! ¡Xenoth nos dijo que...! ¡Xenoth sabe que yo lo escondí! Por eso os ha enviado a esta misión absurda. Sabía que os capturaría y confiaba en que yo os revelaría dónde lo escondo. Y lo vería con el cristal adivino. ¡Maldición! ¡Gortaz, atacad! ¿Y ahora qué vas a hacer con nosotros? Aquí, nada. Vamos a tener compañía. Está claro que no son amigos tuyos. ¡Ah!
Buen trabajo. ¿Quieres decir para un Norwagen? ¿Qué más podría decir? ¡Oye, larguirucha! ¡Parad de una vez! Nos acercamos a un lugar sagrado. No parece gran cosa. Es el anillo de Ouroboros, el más sagrado de los templos de los dragones. Imposible. El anillo de Ouroboros lleva abandonado 1000 años. Las leyendas dicen que era mágico y que solo el rey dragón podía abrirlo. ¿Ah, sí? Yo soy el Rey Dragón. Y es hora de que os enfrentéis a vuestro destino. ¡Tú, mago traidor! ¡Esos son huesos de dragón! ¡Eres tú el que ha estado matando a los dragones que quedaban! Sus cristales incrementan mi poder. Y además, los Borgans tienen que comer. ¡Eso es inhumano! He hecho cosas peores. Aunque claro, el Auratón es el cristal más poderoso de todos. Y solo Toron sabe dónde está. Pero como vuestros malditos niños han derrotado a mis Borgans, tengo un pequeño problema para localizarle. ¿Ah, sí? Pues me alegro. Han hecho bien. ¡Que nuestros hijos te traigan la derrota que mereces! ¡Callaos de una vez! Le dimos a Xenoth el poder para utilizar los cristales de los dragones, porque creímos que eso traería la paz, la sabiduría y el entendimiento entre nuestros mundos. No imaginamos que semejante poder le corrompería. Xenoth conspiró con Stendhal, un malvado y poderoso dragón, para asesinar a mi reina y arrebatarle su cristal de hielo. Esa fue la horrible visión que me encontré cuando llegué. Furioso, lancé mi fuego contra ellos, pero no fue suficiente. No me extraña que regresaras al mundo de los dragones. Stendhal estuvo preso durante 1000 años, pero eso solo aumentó sus ansias de venganza. Cuando por fin le liberaron, su primera acción fue atacarme de nuevo. Casi nos destruimos el uno al otro, pero en la batalla el Auratón se activó, abriendo el portal a este mundo. Le detuve, pero yo fui arrastrado hasta aquí. Y entonces chocaste contra nosotros, literalmente. Y menos mal que lo hice. Porque así supe que el traidor Xenoth aún vivía, protegido por el don de la inmortalidad que le otorgamos los dragones. Supuse que buscaría el Auratón, pero yo estaba demasiado herido para luchar. Absorbí el cristal en mi interior. Y después lo dividí.
Y así la poderosa gema se ocultó en dos recipientes que pronto estuvieron separados por kilómetros. ¿Quieres decir que Lauraton está en nosotros? ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? No tenía elección. Si Xenoth se apodera de Lauraton, podrá abrir el portal. Combinado con los otros poderes de sus cristales, ningún dragón humano será capaz de vencerle. Sería la perdición para nuestros mundos. Entonces, eso explica esas extrañas habilidades que tenemos. Los poderes de Lauraton son los elementos: tierra, aire, fuego y agua. Os di a cada uno el dominio sobre uno de ellos, con la esperanza de que os ayudara a sobrevivir. Y así ha sido. Pero no podemos controlarlos. Esa es la tarea del Ouroboros: haceros controlar esos poderes. ¡Observad! Sí, esto puede resultar muy útil. Necesitas concentrarte. Y en cuanto a ti, relájate. El poder es parte de ti. Siéntelo, no intentes dominarlo. Oye, ¿qué te hizo escogernos? Targon y Aurora. Ellos vieron en vosotros un propósito común, un deseo de paz, incluso a costa de vuestras vidas. Eso es grandeza. Una grandeza que puede salvar a vuestros reinos. Quizá no. Lo siento. El anillo de Ouroboros. Deben de estar cerca. ¡Gortath! Ve con tu escuadrón y llevaos esto. Aurora, ¿qué te ocurre? ¡Aurora! ¡Espera! Ah, con esto bastará. Dos semanas y estarás como nuevo. ¡No te muevas! ¡Aún no estás curado! ¡No! Sigo sin entender qué es lo que te preocupa. Has recuperado tu fuerza, podemos controlar nuestros poderes y Xenoth no sabe que estamos aquí.
Dos de tres no está mal. ¡Subíos a mi espalda! ¡Yo me encargo! ¡Hay que elevarse! ¡Deprisa! ¡Mira! ¡Es Targon! ¡Y Aurora! ¡Matad a los dragones! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a los dos! Ya podemos nosotros. Modera tu optimismo. Xenoth se habrá preparado para nuestra llegada. ¿Qué? ¿Vuestros hijos se atreven a desafiarme? ¿Vienen nuestros hijos? ¿Y vienen los dos? ¿Vienen juntos? ¡Qué equipo tan magnífico! ¿Y qué vida tan corta va a tener? ¡Os lo prometo! ¡A vuestros puestos! ¡Hielo! ¡Escúchame! ¡Levántate y obedece mis órdenes! Dragones de hielo. ¿Puedes vencerlos? No con vosotros en mi espalda. Déjanos sobre el castillo. Seguiremos desde allí. Thank you.
dices, Draigar? ¿Estás lista? Después de ti, Norvagen. Siente la furia helada de mi ira, Rey Dragón. Esta será... ¿Dónde habéis sacado ese poder? Eso es cosa nuestra. Ya lo descubrirás. Por supuesto que lo haré. Y ahora, veamos qué hay en vuestras mentes. Claro. El Auratón. Dividido en dos. Y delante de mis narices todo este tiempo. Eres muy listo, Thoron. Pero no lo suficiente. ¡Monstruo! ¡El más poderoso de los cristales! ¡Y es mío!
mi reina. Gracias por tu entrega. ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Así es! ¡Esta es la obra de Thoron! Los dragones me dieron la inmortalidad, pero no pude curarme. Y por eso... voy a llevar a cabo mi venganza. ¡Que se abra el portal del mundo de los dragones! ¡No! ¡Demasiado tarde, Thoron! Fuiste un estúpido al dejar que estos críos guardasen el Auratón. Ahora tú no podrás derrotarme, y ellos son inofensivos. ¿Lo son? ¿Y me lo preguntas a mí? Te recuerdo que durante 1000 años he manipulado a sus antepasados como a marionetas. Llevé a sus dragones y se culparon los unos a los otros, como pretendían. Sé cómo piensan, sé qué es lo que sienten y sé qué pueden hacer. Solo son unos humanos débiles y no pueden hacer nada. Siento discrepar, traidor. Son el príncipe débil y la princesa Kira y han sido escogidos por los propios dragones. ¡Observa! ¿Qué? ¡No, dámelo! Aquí lo tienes. ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Ahora! La paz y la confianza que nos han traído dure 1000 años y más. ¡Por el príncipe Deb y la princesa Kira! ¡Por los príncipes! ¡Por la princesa Kira! ¡Por el príncipe Deb! ¡Viva, viva los príncipes! ¡Viva los príncipes! ¡Viva los príncipes! ¡Viva la princesa Kira y el príncipe! Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Toda mi vida he luchado contra los Draigar. ¿Existe otra cosa? Eso es lo que tenemos que descubrir. Sin embargo,
Se nos dijo la verdad sobre algo. ¿Crees que se va a cumplir la leyenda? Ríete si quieres. Pero siempre he soñado que si los dragones regresaban, lo vería desde este lugar. ¿Te refieres a ver eso? Mirad. Están volviendo. La leyenda era cierta. Por la paz. Por nosotros. Porque siempre haya dragones. Porque siempre haya dragones. Por los dragones. No ha acabado.